al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza.
categoría hasta ahora, y de Loza, y de Sobón, y a partir de octubre creo que será también el diócesis como párroco de la Asunción de Villa. También, pues, a nuestro padre Hernando, que es el sacerdote que está ahora sustituyendo a don Francisco, el cura de Tuerca, para que cojamos vacaciones. Después, a Miguel Ángel, que es el cura párroco de Miguelas, y todos otros pueblos, y tampoco nos podemos olvidar de don Ángel Roger, hijo del pueblo, que él, siempre que pueda, que está con nosotros. Y también tenemos que agradecerle a Gonzalo, él es el ayudante, el sacristán de la parroquia de Chulilla, que aquí yo también voy a acompañarnos para que esta ceremonia de hoy sea también, pues, grande. Y cómo no, también agradecer a la cual polifónica de nuestro pueblo. Estamos un poco nerviosos porque el estreno. Yo he invitado a que no sea la primera y la última. Yo creo que hoy, en este día tan solemne, tan festivo para los pueblos de Chala, ellos nos pueden ayudar para que esta fiesta la podamos hacer más solemne. Yo, como siempre, pues siempre voy a decir un aplauso a todos, ¿no? Siempre. En el nombre de Jesús, el Hijo de María, podéis ir en paz.